¿cómo están? Bienvenidos al canal, los saluda su amigo Istiger en este nuevo Instablog. Y en esta ocasión ya estamos a martes 29 de agosto del 2023. Otro mes que se nos está terminando, chicos. Segundo día de actividades aquí en el regreso a clases en este tercer semestre. Y bueno, la verdad es que hoy sí me costó muchísimo trabajo levantarme. Estaba muy agotado, ayer terminé como a las 12 de la noche de hacer todas mis cosas. Me fui a dormir como a las 12 y hoy me tenía que parar a las 4 de la mañana. Así que bueno, pues no dormí mucho, se notará ahí en mis ojerotas. Pero se cumplió con las cosas que tenía que hacer el día de ayer. Hoy termino las tareas que quedaron pendientes desde ayer. Y pues ya nada más terminar los trabajos que estaba haciendo. Más lo que se junte hoy de trabajo. Ojalá que los profesores tengan la noción, por favor, de dejar la tarea de una semana para otra, porque si no va a estar súper, súper complicado que yo logre hacer todas las tareas, lo que va a bajar mi calificación tristemente. Pero como les digo, primero está la salud. O sea, si llega un momento en el que yo no pueda presentar las tareas o algo, pues ni modo, tendré que sacar 8 o 9 de calificación en esas materias, ¿no? Porque no voy a arriesgar mi salud, ni voy a bajar el nivel en mi trabajo por cumplir con unos trabajos escolares. Yo prefiero aprender lo que pueda en la clase que malpasarme o seguir perdiendo cabello o tener mal mi salud por culpa del estrés, del no dormir, de la ansiedad, de todas estas cosas que provoca el no descansar bien, ¿no? Entonces, de por sí no estoy logrando comer bien por falta de dinerito, aunque ahorita ya me estoy empezando a organizar otra vez, pero si no como bien por falta de tiempo y por falta de dinero y todavía no duermo, pues entonces al rato no voy a poder continuar con la carrera, y de eso no se trata. También hay que planificar esas cosas y poder tener el mejor rendimiento posible. Ya está, las palabras se me van. Pero bueno, el chiste es que hoy vamos a ver qué materias nos tocan. Hoy se supone que nos toca la primera clase de natación, pero obviamente no creo que nos metan a nadar porque pues no nos han dicho qué implementos o cuál va a ser la planificación de la clase. Así que yo creo que hoy nos dan la clase teórica, nos dicen qué materiales vamos a ocupar, cómo se va a dar la clase, en qué momento vamos a ir a nadar, etcétera, ¿no? Porque también nos tienen que dar clases teóricas, o al menos eso espero, de sobre la natación. Entonces, esto se va a poner interesante el día de hoy. Hoy otra vez salgo hasta las 3 de la tarde, pero ya mañana y el viernes salgo a las 12 y media del día. Así que, bueno, me va a dar tiempo de entrenar el miércoles, me va a dar tiempo de entrenar el viernes, aunque la verdad preferiría entrenar únicamente martes, jueves y viernes, ya que lunes y miércoles, como de aquí me tengo que ir a trabajar, pues preferiría estar descansado para rendir en el trabajo y poder entrenar nada más para... Pues yo realmente le estoy entrenando nada más para fortalecerme, para mantenerme activo, mantenerme en forma, evitar mis lesiones cuando esté dando clases y no tener problemas de salud. Por eso es que puedo hacer eso, ¿no? Administrar mi tiempo así. Y creo que voy a tener mejores resultados que si entrenara todos los días, me agoto y no repongo las energías que necesito por medio del alimento. Así que bueno, también hay que tomar en cuenta eso. ¿Qué tanto estás comiendo? ¿Qué tanto estás descansando? Para saber qué tanto puedes entrenar. Y otra cosa es tener unos objetivos claros. Yo, por ejemplo, no tengo el objetivo de ponerme super mamá y lleno de bolas y verme así súper, súper fuertote. No, yo lo que tengo es las ganas de que mi cuerpo siga trabajando, de que las lesiones que tengo de hace mucho tiempo pues vuelvan a sanarse, vuelvan a fortalecerse las zonas afectadas y ya no tenga este tipo de lesiones, ¿no? Bueno, ya no tengo estas molestias. No perder la elasticidad, obviamente. Tengo que seguir trabajando la flexibilidad, tengo que trabajar fuerza, tengo que trabajar resistencia y bueno, mantener así mi cuerpo un poco más sano y activo por cualquier cosa, porque como les digo, yo todavía sigo activo como bailarín, entonces no estoy entrenando en estudios de danza ni nada por falta de tiempo y por falta de dinero también, pero
pero sí es cierto que a veces me salen eventos, a veces me llegan a llamar a conciertos, a veces me llegan a llamar a comerciales o alguna cosa así para salir. Ahorita ya no he grabado nada en televisión desde hace varios años y y pues bueno, si llega a salir algo, prefiero estar preparado y poder cumplir satisfactoriamente con los objetivos de esos proyectos sin lastimarme. Entonces, básicamente el ejercicio y el entrenamiento debe de ser para evitar lesiones y mantener tu salud. Ya lo demás, de que te veas súper fuerte, de que tengas una súper elasticidad, que tengas muchísimo salto y todo, ya es un lujo, digámoslo así, ¿no? Ya es algo adicional. Pero bueno, cada quien tiene sus objetivos y es con lo que tienen que pensar, que para qué voy a entrenar, qué es lo que quiero conseguir entrenando, ¿no? Incluso hasta puede ser una fuerza de voluntad mayor, que también es para lo que yo lo hago, para fortalecer mi interior, fortalecer mi voluntad, fortalecer mi espíritu y poder enfrentarme a las situaciones que me ponga la vida. También hay que pensar, por ejemplo, aquí en México, que es una zona sísmica, no tan sísmica como Chile, Argentina, pero sí es bastante sísmico aquí en la Ciudad de México. Es una zona volcánica que en cualquier momento podría salir un nuevo volcán, podría hacer erupción el Popocatépetl, pueden haber muchas situaciones, incluso un accidente automovilístico, pueden haber muchas, muchas cosas que ocasionen una emergencia. Y si tú te ves inmiscuido en eso o tienes la posibilidad de ayudar, sobre todo si te tienes que salvar tú mismo, ¿no? Si no tienes los conocimientos de rescatista o algo así, pues no vale la pena que te metas, a menos de que sepas que sí puedes ayudar. Si no, nada más puedes entorpecer las cosas o poner en riesgo la vida de quien tuvo el accidente. Entonces, sobre todo lo digo para la gente que llega a sufrir el accidente, por ejemplo, no sé, lo que pasó en la línea 12, que se cayó, ¿no? Que tú estuvieras ahí y esperemos que nunca les pase a ninguno de ustedes, pero que les tocara un accidente de ese tipo, un incendio, cualquier cosa, pues que su cuerpo esté preparado para poder enfrentar esa situación. Por ejemplo, el parkour, la gimnasia, pues te pueden ayudar a que puedas evadir los obstáculos, a que puedas saltar, a que si es necesario puedas subir o bajar por una cuerda, por un tubo, escalar una pared, etcétera, ¿no? En el caso de la natación, si sabes nadar, si sabes bucear, si sabes hacer clavados, estas cosas, pues en alguna situación que tenga que ver con agua, pues te puede salvar la vida. Entonces, siempre vean sus entrenamientos como eso, como algo que los prepara para la vida, no nada más para un evento competitivo o para verse bonitos, sino es para mantener la salud y en caso de ser necesario, pues poder salvaguardar su vida. Y por otro lado también, pues les dan más conocimientos, ¿no? Como siempre les he dicho, mientras más herramientas tengan, más fácil va a ser que sobrevivan en este mundo. No les digo que se van a volver famosos, se van a volver multimillonarios o algo así, pero sí les va a permitir tener más posibilidades de sobrevivir y de salir adelante de cualquier situación, tanto emocional, física, psicológica. Todo esto es lo que ayuda al deporte, la cultura y las artes. Por eso es importante que ustedes practiquen estas tres áreas: algo de cultura, algo artístico y algo deportivo. Son súper, súper importantes esas tres partes para que ustedes se hagan un ser humano completo, ¿no? Pero bueno, básicamente es por eso que quiero entrenar, para poder estar preparado. Como siempre lo he dicho, más vale saberlo y no usarlo que necesitarlo y no tenerlo, ¿no? Entonces, pues prepárense con todo lo que puedan. Las oportunidades que tengan de aprender algo nuevo, de hacer actividades físicas, culturales, deportivas, físicas, artísticas y culturales, pues aprovechenlas y llévenlas a cabo y van a ver el cambio en sus vidas, de verdad. Yo sé que muchas veces el dinero se interpone y todo, pero actualmente tenemos muchas redes sociales, tenemos YouTube, tenemos otros lugares que nos pueden llenar de esta información. Así que bueno, chicos, los dejo ahorita porque tengo que cruzar la calle y no quiero que me vayan a atropellar aquí. Corre, 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 corre. Pero bueno, apenitas y pasé.
Pero bueno, aquí los dejo, chicos, y nos vemos en un ratito que termine las clases. A entrenar, a estudiar, a descansar, a jugar y todo, como lo decía el maestro Roshi. Bye. Bueno, mis tiritos, pues ya he terminado el día escolar. Hoy no tuvimos una de las clases porque el profesor parece ser que tuvo alguna situación personal y no se va a presentar toda la semana. Así que bueno, pues vamos a aprovechar estos días para poder entrenar aquí en el arenero, aprovechando que los de boli pues tampoco van a tener clases. Entonces, bueno, clases aquí en el arenero, ellos sí tienen clase normal, pero me refiero a que vamos a poder utilizar el arenero porque también la cancha de básquet, de fútbol, la de fútbol natural, la están arreglando, entonces tengo que buscar otras opciones y ahorita pues vamos a entrenar con la resistencia al calor y con la resistencia al dolor otra vez, así que vamos a darle un poquito, voy a empezar poco a poco, no voy a agarrar el mismo ritmo que traía antes de vacaciones porque obviamente ha sido un mes y en un mes pues ya he perdido todo mi avance, ¿no? Entonces tuve una buena recuperación, mi cuerpo no está tan mal, pero hay que volver a retomar poco a poco para no fatigarnos, para no perder los pocos nutrientes que tenemos ahorita y no meternos en problemas de salud. Así que vamos a ver qué tan caliente está la arena. No sé si esté muy, muy caliente porque ha estado lloviendo y vamos a trabajar un poquito de dedos, un poquito de fuerza, un poquito de resistencia al dolor. Y a ver qué más se me ocurre el día de hoy. Recuerden, yo nada más estoy entrenando como para poder tener un poco más de voluntad, mantener mi cuerpo en forma y controlar las emociones sobre todo, ¿no? Esto de controlar el dolor no es por querer ser súper poderoso y un súper guerrero que no sienta nada, sino que estoy trabajando esto para poder controlar las emociones y los sentimientos de mi cuerpo, las sensaciones de mi cuerpo. Pues por hoy creo que fue suficiente, hice una hora, hice cuatro ejercicios, así dejé la cancha de boli de arena y bueno, creo que tengo que volver a entrenar porque perdí muchísima condición en estas vacaciones. Afortunadamente todavía aguanto el calor, mis pies no sienten el calor de la arena, así que no todo se perdió, pero pues hay que volver a empezar y ahorita vámonos con esta chismosa que anda por acá. Vámonos a hacer unas compras y nos vamos a casita a hacer tarea, que mañana tenemos que entregar tarea de gimnasia. Así que pongo zapatitos y nos vamos a comprar cositas. Pues bueno, mis tigritos, ya nos fuimos a comer, ya nos alimentamos, ya recuperé un poquito de fuerzas después del agotamiento que tuve en este primer entrenamiento de este tercer semestre. Y bueno, pues vámonos ya a casita, son las 4 de la tarde, entonces ya perdí como 2 horas del tiempo que había ganado por la falta del profe. Pero bueno, vámonos a la casa que tengo mucha tarea que hacer, pero llegando a casita me voy a relajar un poquito, me voy a descansar un poco, voy a hacer directo. Después ya me quedo relajadito en casita haciendo tarea. Así que vamos a apurarnos para que podamos terminar directo, o sea, llegar como a las 5 a la casa, poder hacer directo de 5 a 6, 5 y media, 6 y media más o menos, y de 6 y media a 8 poder terminar todas las tareas que tengo que hacer. Espero poder terminarlas a las 8 y pues arreglar algunas cosas para el día de mañana e irnos a dormir temprano para descansar. Porque mañana nos toca trabajar, así que hay que llegar bien, bien descansados al trabajo, porque si no tampoco rendimos ahí, baja nuestro rendimiento y obviamente con eso bajan los alumnos y baja el salario y eso no me conviene. Así que vámonos a casa,
Y ahorita les voy contando más porque tampoco traigo mucha pila ya. Se me va a apagar el celular en cualquier momento. Así que ahorita en casita ya les platico un poquito más de cómo estuvo el día. Bueno, mis tigritos, pues hemos terminado el directo de hoy. Son las 8:43 de la noche. Me aventé hora y media de directo. Ya me bañé, ya estoy todo limpiecito, ya hice directito y ahora sí, vámonos a hacer lo que falta de tarea para mañana y mañana haré la tarea para el jueves. Así que, pues bueno, hay mucho que hacer. Vamos a intentar adelantar todo lo que pueda de ahorita a las 10 de la noche, porque a las 10 de la noche me quiero ir a dormir. A las 10 de la noche yo ya tengo que estar durmiendo para pararme de nuevo a las 4 de la mañana. Y eso, tengo que editar todavía este video y subirlo al canal para mañana. Así que tenemos mucho que hacer, pero bueno, vamos a intentar avanzar lo más que podamos el día de hoy con la tarea de mañana. Tengo que entregar todo lo de mañana y intentar avanzar con la tarea del día jueves. Y ya mañana terminar la tarea del día jueves y empezar con las tareas que pudieran ser importantes para la semana, ¿no? Así que bueno, pues vamos a darle con todo, chicos, y vamos a hacer tareita, que tengo mucho que hacer, la verdad, mucho. Y bueno, mis tigritos, pues por fin logré terminar con algunas cosas de la tarea, quedar pendientes algunas otras cosas, pero pues ya son la 1 de la mañana, así que vámonos a descansar, que nada más tengo 3 horas para dormir. Así es la vida de la universidad, ni modo, hay que aguantar. Así que bueno, pues chicos, vámonos a dormir rápido porque si no, no descansamos. Les mando un, ya no sé ni qué estoy diciendo, ya tengo mucho sueño. Les mando un gran abrazo de Tigre Blanco. Muchísimas gracias a todos por estar apoyando estos videos. Y recuerden que todo lo que ustedes sueñen, todo lo que quieran hacer, lo pueden lograr. Solamente organícense, no se rindan. Modifiquen cuando tengan que modificar los objetivos para llegar a su meta y sigan adelante, que nadie les diga que no pueden. Simplemente trabajen por lo que quieren y háganlo de una forma ordenada, de una forma planificada y siempre con todo el ánimo que puedan, ¿vale? No importa que no haya recursos, no importa si lo hacen con amigos, si lo hacen solos, si la vida les pone trabas, no importa. Ustedes pueden con todo eso y más, chicos, ¿vale? Así que muchísimas gracias a todos, chicos. Vamos a seguir luchando por ser unos grandes entrenadores deportivos y pues poder compartir los conocimientos con más gente que quiera entrenar con nosotros. Así que muchísimas gracias. Muchos besitos y vámonos a dormir, que estoy muertísimo. Saneos al mundo. Bye, bye.